¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter-Strike! Y en el día de hoy vamos a ver los unboxing más caros de toda la historia. Por lo tanto, muchísimos años han pasado desde que salieron las primeras cajas. Así que vamos a ver barbaridades. Empezamos con la M4A4 Hole Statrack. $6,000 tiene que ser Battle Scarred. Qué puñetera locura, tío. Qué suerte la gente que pudo unboxear esa skin, porque como sabéis la retiraron por copyright. Ahora tenemos la de Navi Holo, 11.000. Ahí está, $11,200. Es que, tío, esta caja tenía la Vulcan y la Hole, ¿eh? Es una puñetera santísima locura. ¿En qué estado? 12.000. Entiendo que... ¿Fiel tested? ¿Solo hay esa diferencia? Minimal Wear o Factory, vale bastante más, 100%. O a lo mejor es Minimal, quién sabe. La de Reason Gaming, he de decir, yo la unboxé no sé hace cuántos años. 44.000, antes no valía eso ni de coña. No sé cuánto costaba cuando la unboxé yo. Pero eso lo puedo decir. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Karambit, Zafiro, Star Trek. Lo que vamos a ver el día de hoy va a ser envidia, envidia, envidia. A lo mejor aparece por nosotros. A ver, supongo que apareceré yo, ¿no? Con la Dragon Lore, pero es el vídeo seguramente que más vergüenza me dé de toda la historia por la reacción. Os recuerdo que estaba drogado de medicinas, ¿eh? En ese vídeo. Seguro que muchos de vosotros lo recordáis. ¿Vale? Pues un Karambit Rubí. ¡Te lo mereces por Global, Titán! ¡Te lo mereces! ¡Claro que sí! Muy bien. A ver, ¿qué tengo por aquí? ¡Fua! Esta caja. Eso es mariposa, ¿no? No, 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 no es la Fénix. No puede ser mariposa. Karambit, Statra Factory, New Crimson Web. ¡Qué puñetera santa locura, eh! Vale. A ver. Cuidado con esta caja también. M9, madre amor hermoso. M9 Emerald, no sé si Minimal Wear por el precio. Y aquí tendremos la Factory New de Sparkles, lo sabe Dios. Era Factory, ¿no? La de Sparkles. Sí, sí, vale medio kilo ese Factory. ¿De 6 etera? O sea, aquí empezamos con la Dragon Lores, ¿no? Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Otra Factory New. ¿De quién era? ¿De quién era? Knife. Anomaly. Papa, got a knife. Ah, vale, este es de Anomaly. Oh my god, oh my god, oh my god. Ok. No, no, este es Watch Games. ¿Qué cojones? Este tío es un gambler de la hostia. Y consigue un rubí. Joder, cuando había operaciones, tío. Cuando había operaciones. Pues un M9 de Zafiro. Ahí lo tenemos, otra Dragon Lore, tío. Qué guapo, tío, que aún se conserven todos estos clips, tíos. 49.000, a ver, está reventada, pero... Es una puñetada dragón. Es que muy poca gente en el mundo puede decir eso. Pues ahí lo tenemos. Hostia, ese Rolf Monster, tú. Él fue el que me vendió el I Black Power. Mi AK que tiene esa pegatina. No, no. Ay, Mac Skillet, tú no. Ay, 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 ay. Pero... ¡No! 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 Mira el precio. Os recuerdo que la vendí por 7.000. Por 7.000 pavos la vendí. Esos 7.000 pavos me han hecho llegar ahí, así que no hay arrepentimientos. Pero por 7.000 pavos sí que duele. No, en serio, está bien. No sé, ese Watch Game. Encima Factory New. Encima Factory New, pero este tío, guay, es que él abría muchísimas cosas. Ah. Bueno, pues un Karambit Emerald. Pues un Karambit Emerald, Titán. Vale. Este tío parece que ya jugando súper poco tiempo por el rango y por... Bueno, 174 victorias, está bien. Un Karambit Emerald, ahí lo tenemos. Se están viendo los amigos, el nivel, tal. Ay, eso era lo de la operación. Ay, eso era que se podía conseguir la Gunnir, tío. En las operaciones. ¿Creéis que en la siguiente estará? Por estrellas, cabrón. Por estrellas consigues una Gugnir. Yo, como sabéis, lo intenté con todo mi ser. Y imposible. Imposible. La probabilidad tiene que ser ridícula. A ver. No Crimson Kimono Factory, ni entiendo, ¿no? 16.000 pavos, ahí lo tenemos. El pibe aún no se ha dado cuenta, ¿eh?
No sé si se ha dado cuenta de lo que acaba de sacar. Los What the Factory News son una barbaridad. Tenemos el Talon, está atrás Rubí, 4.000 pavos. Creo que ha sido lo más barato, o sea, lo más barato de este vídeo es 4.000 pavos. Qué puta locura. Calamir Rubí, supongo que Factory New. Este tío invocando a saber qué. Vale. Un M9 Emerald, tío. Stax debería salir en este vídeo también. Ha unboxeado rubíes y zafiros. Sí, pero mira al otro lado. Ahí lo tenemos. ¡Fua! Pero es verdad, tiene que salir Blue Gem. El caso es, claro, tiene que salir cuchillo Blue Gem por huevos. Eso que es souvenir, ¿no? 9.000. Aquí tenemos al francés feliz. Y aún queda la mitad del vídeo. Qué puñetera locura, o sea. Mariposa, zafiro. Este vídeo es una barbaridad, Cuidado. No es tier 1, No es tier 1. Imaginaros si hubiera sido tier 1. Es el AK del millón de pavos, Se ha vendido supuestamente por un millón de pavos, ¿no? Pues ahí tenemos un Nomad. Hostia, 60.000 y 90.000 pavos. Hostia de puta. Yo, that is so blue. Hombre, claro que es blue, cabrón. Coges un blue game. Acá para el Sepper está track. Ahí lo tenemos. Sí, vale 4.000 minimal. Tenía que salir el Sultán. Tenía que salir. A ver. Y Karambit. Y Karambit. Y Karambit. Tenía que salir el Sultán. Tenía que salir, tío. Es que la conseguí rubíes y zafiros. Creo que ha conseguido como 3. Karambit Emerald. Y Martín también debería salir, que consiguió el Mariposa Emerald. Ah, vale, pues ahí. Es como que ha abierto la caja sin querer, ¿no? Es como, bueno, vamos a abrir la caja. O sea, fijaros todo lo que tiene el pibe en el inventario y de repente saca eso. Mira, este vídeo no tiene tanto tiempo, ¿no? Y dije, ¡ay, qué guau! Claro, o sea, se coge. Ha ganado 13.000. La cápsula valía 13.000 y ha conseguido 26.000. Se ha quedado al lado de la Titan. A ver, este es un vídeo que está viendo One Pixel. Sí. Ja, 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 ja. Se ríe One Pixel antes, encima en el lado de juego, claro. Puñetero One Pixel. Esto ya es Mariposa Emerald. Os lo adelanto, 100%. Ahí lo tenemos, 15.000 pavos. Y es Dream and Nightmare. Sabéis el bombazo que se viene. Esta caja es de guantes. No sé si aquí estaban los Vice. Ahí lo tenemos, 16.700 en Factory New. La madre me parió, tío. Y bueno, y cuando salgan los Pandora. Aquí van a salir, solo Glove. Caja Pandora, a saber cuánto dinero es. Me mola que en este vídeo es como que sea. Ah, no, no son los Pandora, son los 33.000. ¿What? Para caja revólver, esto es un Key Hardened, te entiendo, un Crystal Web. Vale. Cuidado. Pues tenéis ahí 55.000 pavos. Es la caja que se puso a abrir todo el mundo intentando conseguir Blue Gem, tío, la caja revólver. No sé qué hacer la semana que viene, tío. La semana que viene es el aniversario, como sabéis, de Counter. Y no sé qué caja abrir. No, espérate, espérate. Cuidado, cuidado, cuidado. Gíralo, gíralo. Gíralo. Ahí lo tenemos. Qué bonito, El Talon Blue Gem es muy bonito. Prisma 2, ¿este es de guantes? No, este cuchillo es Talon. Rubí. No, el tío este, claro, el tío este está completamente loco. ¿Es el Black Pearl o qué es? Sí, es un Black Pearl. Mira, lo acaba de decir el pibe. Ahí lo tenemos. 10.000 pavos. Hostia, se ha subido muchísimo de precio los Black Pearl. En Counter se han subido mucho, mucho, mucho de precio. ¿En serio que consigue? Ah, este tío es millonario, pero de cojones. Y consigue uno Factory New. Ahí lo tenemos, Factory New. Y lo sabe. Y lo sabe. Este vídeo creo que lo vimos hace poco. ¿Esto era un Blue Gem?
Ahí lo tenemos, un esqueleto y ahora se carga de repente. No sé si es el mejor Blue Gem de todos, pero qué puta barbaridad de clip. O sea, qué puta barbaridad de vídeo, chavales. Hemos visto lo mejor de lo mejor. Ha faltado, supongo, que contratos. Podríamos hacer un vídeo de los mejores contratos de la historia. Hacedmelo saber en los comentarios si os gustaría. Y con esto me despido, como siempre, deseando de corazón que lo hayáis disfrutado. Y nos vemos mañana con mucho más. Chao, chao.